like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Hoy nos toca completar un poquito más de aventuras aquí con Assassin's Creed Mirage. Como ya sabéis, me he venido literalmente a otra zona del desierto donde hemos estado hace poco, que es cerca del oasis del norte, ¿vale? En la parte más al norte del mapa. Aquí tenemos una zona, ya sabéis que me faltan todavía estas de Bagdad del desierto. Y aquí en Ukbara tengo que entender que tiene que haber algo, porque es una zona que no he visitado, no hemos visitado, y ahora parece que toda la historia principal se va a centrar en la ciudad redonda. Así que vamos a ir a ver si ahí es donde está la otra del desierto, ya que el resto lo he explorado todo. Encontré incluso buscando este tipo de misiones hasta el libro secreto, pero aún parece que nos faltan cosillas. Así que vamos a ver si hay suerte y encontramos alguna pista, o si no tiene que ser otra zona. De todos modos, si no será un vídeo de exploración simplemente. Pero bueno, hay ganas de ver un poco qué tal va todo. Ya sabéis que lo siguiente que tenemos que hacer es la cabeza de la serpiente, donde por fin parece que vamos a continuar un poquito con la gran aventura de Basim. Y vamos a ir a por el último, a por el jefe de esos 5 miembros de la Orden de los Antiguos. Y a ver un poquito qué pasa, porque la cosa está en un punto, yo creo que bastante importante, ¿eh? Tenemos un montón de puntitos de habilidad que también nos van a valer para perfeccionar más a Basim. Así que de momento vamos a ir por aquí y a ver qué encontramos. Esto parece una especie de pueblo pesquero, ¿no? Pues aquí no veo mucha cosa yo. Ubicación descubierta, Ukbara. ¿Esto están buscando algo o qué? Espera, si aquí hay enemigos, tiene que haber algo. ¡Asesino! ¡Ayuda! ¡Alarma! ¡Asesino! Tío, no digas eso. Aquí hay una historia de Bagdad. Ok. Ya decía yo, digo, es la única zona que no he visitado del juego. Y he encontrado en la otra punta estaba el libro. Pues aquí tenía que haber algo. ¿Puerta? A ver. ¡Hola! ¿Qué miras con esa cara? Me ha parecido que necesitabas ayuda. La aceptaré, si me la dan. Te la ofrezco, pues. ¿Qué problema tienes? Esta casa pertenecía a mi difunta madre. En su interior hay un objeto de gran valor. Un tesoro, podría decirse. ¿Un tesoro? Ahora pones la oreja. Los tesoros me intrigan, pero no dominan mis pasiones. Ni mis orejas. Sea como sea, si no consigo entrar, ya puedo despedirme del tesoro para siempre. De pequeño era buen buscador de tesoros. Este es tan buen momento como cualquiera para volver a serlo. ¿Por un pellizco? Hecho. Pero cuando acabes la tarea. ¿Y dónde podré encontrar ese tesoro? Mi madre, alfarera de profesión, lo escondió en una ánfora esmaltada azul. ¿Una ánfora esmaltada? Eso ya es un tesoro. Tras su muerte, mi pena era tal que no conseguía reunir fuerzas para entrar en la casa y reclamar mi herencia.
Y ahora que logro venir, la casa se ha hundido. Por favor, tráeme lo que es mío. Vaya. Recuperarás tu legítima herencia. Vale. Me parece bastante interesante. Entonces, a ver. Por aquí, la puerta está bloqueada. A ver. Pero aquí, ¿burbujas? Esto es un camino muy raro. A ver. ¡Mira! ¿Qué dices? ¡Hala! ¿En serio? Espero que la humedad no haya dañado el tesoro. Vamos a abrir puerta. Vale, es esta urna, ¿no? Hay que llevarla. Aquí está el ánfora. La única forma de abrirla es romperla. No sé qué contendrá, pero debe de ser muy valioso. ¿Has encontrado ya el ánfora? Ahí está. Toma. Aquí está. Te la doy. ¡No! Menudo respeto por la obra de tu madre. ¿Y ahora qué? ¿Desde cuándo se considera un gran tesoro un trozo de cobre? Tu ignorancia te delata. Con este cobre haré un centenar de vasijas esmaltadas. Ahora, amigo, toma tu pellizco. Y con una propina por no darte a la fuga con mi tesoro cuando pudiste. Pues ya está, búsqueda del tesoro completado. No ha sido difícil, pero me ha molado mucho, ¿eh? Ha estado bastante, bastante bien. Y lo que os digo, o sea, es una zona que, pues, a ver, puede costar más, es percepción realmente, porque como no veamos el tema del agujero ese, te quedas buscando algo que no sabes lo que es exactamente, así que sí que es verdad que, a ver, que queda un poco raro, ¿no? Está ahí un palo con una bandera, pues ahí están las burbujas de como que hay algo algo hundido. Pero oye, ha estado bastante, bastante divertido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya molado esta historia de Bagdad. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con otra nueva historia de Bagdad para ir completando todas las grandes historias de este juegazo. Hasta la próxima, gente. Y recordad, nada es verdad, todo está permitido. Adiós. All my friends are hidden, fake it so.